El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas de la familia de transporte. Dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves 23, hoy sí es 23, ingeniero Luis Aurelio. Ayer se le olvidó corregirme que dije yo mal y él estuvo muy atento como siempre que dije miércoles 23, no. Ayer era miércoles 22, hoy jueves 23 de febrero del 2017. Y aquí están las noticias en titulares. La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Municipios de Santander en alerta roja por incendios forestales. Hay 41 municipios, entre ellos Bucaramanga y Barranca Bermeja, que tienen los mayores peligros. Un saldo de 5 personas detenidas en las últimas horas han arrojado. En San Gil, la policía capturó 5 delincuentes, 4 jíbaros y un rata que tenía en casa por cárcel y lo encontraron por fuera de la casa. En Bucaramanga, de Morro Rico, están bajando menores de edad a prostituirse en el centro de la ciudad. Denuncia Fátima Vaca, representante de las trabajadoras del sexo. Entre los 12 olores ofensivos durante las últimas semanas en la ciudad de Bucaramanga. En Bucaramanga, los olores ofensivos sin control de la Corporación de Defensa de la Meseta y del Área Metropolitana hacen sospechar a los bumangueses de que alguno está recibiendo mordida porque no han hecho un carajo. Y la pinchera en las tardes es horrible. Esta mototaxista de esta motocicleta B125 atracó a una ciudadana en la carrera 23 con calle 39 en el Parque Bolívar. La cogieron robando, le robó un bolso y un celular a una ciudadana. Y no es un hombre, es una mujer mototaxista. Más adelante se las voy a mostrar. Los problemas de movilidad en los alrededores del centro comercial. El avispero de Oro Noticias registra los problemas de movilidad alrededor del centro comercial El Cacique por falta de autoridad. Los taxistas y vehículos de carga hacen lo que les da la gana porque no hay quien imponga el orden. Desde la Secretaría del Interior de Santander, se hizo en Sabana de Torres será declarado municipio libre de minas, dijo el secretario del Interior, quien exaltó el trabajo del ejército. Continúa la lucha de la Policía Nacional para erradicar el flagelo del microtráfico. En el Socorro, la policía capturó a un menor de edad que guardaba bazuco entre los calzoncillos. Capturaron a un joven de el momento en que dos delincuentes ingresan hasta un en Girón, dos ratas entraron a un conjunto residencial con Viardi 1 a las 1:55 de la mañana. Le robaron la mitad de un motor a un carro y el conjunto está vigilado por guardias de seguridad y extrañamente ninguno se dio cuenta. ¿Qué tal? Eran cómplices de los ratas. Ahora tanto el ejército como la policía tienen control de la zona en la playa de Belén, cerca a Ocaña. Guerrilleros del ELN dispararon ráfagas de fusil y morteros contra la estación de policía de la playa de Belén cerca Ocaña desde las 9:30 de la mañana. En el barrio La Cumbre, este padre de familia irresponsable enseña a conducir a su pequeño hijo de menos de 10 años una motocicleta. Y mientras él va como parrillero y en plena vía pública, ¿dónde están los agentes y policías de tránsito encargados de controlar esta situación? Climático es una realidad que está afectando al mundo entero y que obedece. Bucaramanga ya no es una de las ciudades con los mejores climas de Colombia, con muchos árboles y parques bonitos.
porque sacrificaron los corruptos como el anterior alcalde la calidad de vida que teníamos por un supuesto desarrollo, pero para el bolsillo de ellos. Maniobras peligrosas en plena vía pública. Los ñeros de la pandilla de los jueves saldrán como todos los jueves sin control a hacer desorden y a mamarle gallo a la policía, quien no ha sido capaz de controlarlos. Comenzamos después de la pausa con el desarrollo de estas y otras noticias del día aquí en Impacto. Saludo, Motero, ya regresamos. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo, y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprele a Santander, cómprele a Espuma Santander. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al por mayor y al detal en Papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos en Impacto. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Hoy, ¿qué tal esta noticia? 41 municipios de Santander están en alerta roja, alerta máxima, ante la creciente ola de calor y de fuertes vientos que están provocando incendios forestales. Barranca Bermeja y Bucaramanga son las más afectadas de Santander. La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander incrementó las medidas preventivas para evitar los incendios forestales y a su vez fortalecer los mecanismos de reacción con los organismos de socorro para atender oportunamente los casos que se presentan en cada municipio. Hemos dado normas y recomendaciones a la comunidad para que estemos preparados frente a cualquier evento que tenga que ver con los incendios forestales o con los incendios estructurales también. Las principales causas de estas conflagraciones son las llamadas quemas controladas de cultivos y la quema de basuras. La ola de calor que se nos está presentando, vemos y hemos observado cómo se nos están presentando los incendios prácticamente dentro de los cascos urbanos de la ciudad. Sí, cosa que nos preocupa porque es donde mayor riesgo se presenta para la comunidad. Dentro de los 41 municipios de Santander que se encuentran en alerta roja, se encuentran Barichara, Barranca Bermeja, Betulia, Bucaramanga, Cabrera, California, Charalá, Socorro, Los Santos, Matanza y Río Negro. Es importante resaltar que por esta razón los diferentes organismos de socorro del departamento de Santander hacen un llamado a la ciudadanía. John López de San Gil y los organismos de socorro, de acuerdo con lo que han reportado sobre esta fuerte ola de calor. Quiero decirle a un tipo que se llama Jeffer Jaimes, que es un arrecho, pero para hablar por las redes sociales, no pone la foto de perfil y es ofensivo. Bueno, Dios le dé el doble de lo que usted me desea.
Si usted me desea bien, Dios le dará mil veces bien. Pero si usted me desea mal y habla mal de mí, pues Dios le pagará con la misma moneda. Entonces, no se preocupe, Jeffer Jaimes, como todos los cobardes. Saludos también. No se les olvide que hay que cambiar de moto. Cualquier marca de moto, usted puede llevar a cualquiera de los almacenes Suzuki en Bucaramanga, Quirón, Piedecuesta, Floridablanca y Barranca Bermeja, para que se la cambien por otra motocicleta nueva. Solo hasta el 28 de febrero aproveche la temporada de retomatón. Aquí cualquier moto en Suzuki, sin importar la marca o cilindraje, puede convertirse en una Suzuki 0 kilómetros. Aproveche para que de verdad usted salga estrenando moto. Mientras espera que le den su moto, le van a dar pues un refrigerio, pruebas de manejo, también le van a dar un bono que va desde 455 mil hasta 755 mil. Le dan 200 mil pesos más en el plan retoma. Entonces, si usted no quiere moto, es o no cambia motos porque de verdad no quiere. Saludo motero para Marley Díaz, para Masfeni Suramérica, para Freddy Gelbes Carrillo, también para Verónica Franklin, Cecilia Rodríguez, Adelina Mojica en Sardinata Norte de Santander, también para Nayibe Vadillo Villalba en Villavicencio, que nos está sintonizando a esta hora, Claudia Melón, muchas gracias. Seguimos en Impacto. Caramba, me salí de la continuidad, Nicole. En San Gil, la policía capturó 5 delincuentes, 4 de ellos por jíbaros, por ratas de esos que envenenan a la gente traficando, y uno porque lo pillaron por fuera cuando tenía casa por cárcel. Un saldo de 5 personas detenidas en las últimas horas han arrojado los controles realizados por agentes de la estación de policía con sede en el municipio de San Gil. 4 de ellas por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes, y una más por fuga de presos. Hay que notar que esta semana únicamente se realizó la captura de un adolescente, las demás capturas se realizaron a personas mayores de edad. Generalmente las capturas por alucinógenos se han dado en los sitios aledaños a la carrera 11, muy cerca a lo que es la plaza de mercado, y también hacia la 23, 11 con 23. Según información entregada por el comandante de la estación de policía con sede en San Gil, la aprehensión de un menor de 17 años de edad se efectuó en el sector de la carrera 11 con calle 15. A este joven se le halló en su poder marihuana. El ciudadano se encontraba al parecer expendiendo sustancias alucinógenas. Llega la policía a realizar los registros y controles y evidencia esta actividad. Le encuentra en su poder sustancia alucinógena características a la marihuana y por ello lo deja a disposición de la autoridad competente. En estas 4 capturas por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes, se realizaron incautaciones de sustancias alucinógenas tales como base de coca, bazuco y marihuana. Además, se efectuó la detención de una mujer en el sector de El Vergel, la cual se encuentra bajo medida de detención domiciliaria. Los agentes de policía la hallaron fuera de su residencia, por lo cual se hizo la captura por el delito de fuga de presos y dejada a disposición de autoridad competente, donde la fiscalía solicitó... Bueno. Eso es lo que le pasa a los ratas, los capturan y los mandan para la cárcel. Saludo para Pablo Acosta, también para mi amigo Pablo Vargas Mejía y su hermana, la de Tinto Muy Rico, ahí frente a la clínica Famisanar Saludcop, perdón, Famisanar, más arriba de Saludcop. También saludo para Carlos Rojas, Nelson Velázquez Pereira, Luis Emilio Moncada Carrillo, para Carlos Ramírez, mi amigo Carlito Ramírez y su hijo Richard. Que Dios quiera que siga bien en ese plan de recuperación. La oración del justo es poderosa, sana, qué bien, ha sanado a mi amigo Ricardo. Recuerda una oración que hicimos hace un tiempo acá. También será Rubén Rojas Aparicio, Marta Gómez, para Hilda Mesa, para Denuncia Ciudadana Bucaramanga, para Lina Sanguino Pérez en Lebrija, Vladimir Gómez Becerra y también para mi amigo Misael Sanguino en Lebrija. En Portugal, que nos está sintonizando, Vladimir Ardila y su hermano también aquí en Bucaramanga, saludo motero para ellos. No se les olvide que Carbón y Leña y la perfumería de químicos y sabores, mejor vamos primero con la perfumería, le tiene el perfume que a usted le gusta. No se confunda de puerta, vaya donde los que sí saben, vaya donde los expertos en la materia, vaya a la perfumería de químicos y sabores. Calle 33, 26, 94, junto al semáforo de la 27. Allá encuentra usted el perfume que a su esposa le gusta, el que usted siempre ha usado, el que usa el jefe o la jefe,
o la profesora o el alumno. Bueno, hay que buscar siempre los mejores y los precios irrisorios en la perfumería de Químicos y Sabores, porque son expertos en la materia. En Bucaramanga, la representante de las fufurufas, o de las que llaman trabajadoras sexuales, puro seso, doña Fátima Vaca, denuncia que de la ñerita de Morro Rico, que ya no quieren estudiar, que la familia está en mala situación y que se van a buscar trabajo, y se van a buscar trabajo vendiendo arepas en la calle. O sea, se están ofreciendo como damas de compañía. Sexuales de la zona céntrica de la ciudad de Bucaramanga denuncian la llegada de menores entre los 12 y 13 años de edad, quienes estarían ofreciendo su servicio de acompañantes. El sábado había una niña de 12 años y una niña de 13 años del barrio, por eso digo que es del barrio Miraflores, porque nosotros la cogimos, no, la niña empeñada en no salirse de la zona de la plaza de mercado. Según la líder, las menores son supremamente agresivas y ya se han presentado incidentes de agresión que no son denunciados por temor a represalias. Lo que estamos pidiendo ahora en este momento es que ustedes mismas se apersonen de sus hijitas, que miren para dónde van. Miren, la niña nos dice, le dice a la líder y me dice a mí que ella viene a prostituirse porque no tiene que comer en la casa. Esa situación la estamos viviendo todo el mundo, la mayoría de las personas, señora. Ante esta difícil situación, trabajadoras sexuales exigen a las autoridades y sobre todo a madres y padres de las menores mayores controles para evitar tragedias que lamentar. Mira el peligro tan grande que corren estas niñas. Las niñas no les dan servicio en las residencias, las niñas tienen que por obligación treparse en el carro de un desgraciado que le ofrezca un par de zapatos o que le ofrezca 50 mil pesos, porque esa es la tarifa que cobran las menores. Según datos entregados por la Policía de Infancia y Adolescencia, en lo que va corrido del año no se han encontrado menores ejerciendo la prostitución a pesar de los operativos realizados en Bucaramanga y su área metropolitana. Lo que pasa es que algunos policías, no todos, pero hay algunos policías que las pillan haciendo eso y las cogen de novias. Y hay unos que son más arrechos, les piden cuota para dejarlas trabajar. Y hay que denunciar todos esos irregulares, cosas irregulares del edificio, hay que estar pendientes. Saludos para en San Gerardo, Elizabeth Becerra, siempre fanática de Impacto, trabaja en una empresa de seguridad industrial. Qué bien, en cabecera, don Néstor Pinilla, de Santiago Bermúdez. A mi amiga, doña Adelaida Lizarazo, saludo motero, doña Adelaida. También para la mamá del campesino en Bejucao. Amparo Gómez, su hermana, también para sus hijas, en fin, para todas las personas que en este momento nos están sintonizando en cabecera, el campesino embeucado Oscar Humberto Gómez y su señora esposa. Lo mismo saludamos a Monkey, Carlos Hernández, el técnico de motos en la Concordia, al Indio, a Nicanor, a Jorge, bueno, a todos los muchachos que están en sintonía ya. Lo mismo que a Jerry Motos, saludo motero en el parque de la moto de la Concordia, donde yo consigo casi todos los repuestos más baratos. A don Daniel Serrano de Serramotos Girón, a Paula, a Daffer, también saludo a motero para Andresito. Y para todos los que están en sintonía en este momento, un saludo grandote aquí de parte de Impacto. Veamos cómo en Carceritas de Carbonileña usted puede, caseritos que son los almuerzos deliciosos. Hoy yo almorcé, adivine qué almorcé en Carbonileña, Punta de Anca, en los caseritos de Carbonileña. ¿En dónde? En la carrera 27 frente al Parque Turbay, 695-9942, 695-3756 para que pida el domicilio. Y de noche las hamburguesas espectaculares. Hay de todas las hamburguesas en Carbonileña, hamburguesas de la casa, hamburguesa extrema. Usted puede llamar a Girón también, 618-3871 en el Parque Turbay, 695-9942 y 683-7679. En Bucaramanga, los olores ofensivos que están apareciendo después de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche tienen fastidiado a más de uno, porque la empresa Arinagro, Malpollo y otras empresas están contaminando, están quemando las tripas, los huesos, las plumas de los pollos, de las vísceras, de las reses también, toda la podredumbre la están quemando para luego convertirla en alimento para aves y para perros. Entonces, como aquí no hay quien controle y como las autoridades ambientales solamente trabajan hasta las 6 de la tarde, no hay operativos, entonces a uno le parece sospechoso que venga el director de la Corporación de la Defensa de la Meseta y el director del área metropolitana a decir que no, que están trabajando, que no sé qué, ¿cuántos años llevan trabajando? ¿Cuántos operativos han hecho? En esos operativos, ¿qué han encontrado? No, que todo está bien, pero la pichera la tenemos que aguantar todos.
Olores ofensivos durante las últimas semanas en la ciudad de Bucaramanga han alertado a las autoridades ambientales, quienes pretenden realizar controles de mitigación en empresas responsables. Necesitamos, para poder actuar con todo el rigor de la normativa desde la perspectiva ambiental, tener unas mediciones que nos permitan determinar que ellos no cumplen con la obligación que tienen en cuanto a emisiones. Son unas pruebas técnicas. Entes ambientales de CDMV, la Policía Ambiental, Procuraduría, AMB, Subsecretaría de Salud de Bucaramanga y delegado de varios municipios se reunieron para poder buscar una solución que permita mitigar la situación. De unos equipos de alta tecnología más bien, logremos identificar ciertos y determinados elementos químicos que son los que producen los olores ofensivos. Este proceso se va a realizar durante 4 semanas, día y noche, con el fin de que cada media hora se obtengan datos de la concentración de los olores. Es importante mencionar... No, eso es lo que hay todos los días, terrible, olores, picheras, no, es terrible. El ingeniero Rodolfo Hernández dice que el acueducto no se va a vender, sin embargo hay personas que siguen queriendo dañar la imagen del alcalde. Pues bueno, pero es que el alcalde se ha echado muchos enemigos encima. Yo fui uno de los que lo apoyé mucho, lo seguimos apoyando porque lucha contra la corrupción y contra las cosas bien hechas, pero unas son de cal y otras de arena, por eso los comerciantes del centro, los motociclistas, los presidentes y administradores de los centros comerciales, como mi amigo Jorge Enrique Sánchez del Centro Comercial San Andresito Centro, y los comerciantes, estamos en pie de lucha, no vamos a bajar la guardia hasta que digan suspensión definitiva o derogatoria del pico y placa en el centro de Bucaramanga y en toda la ciudad, no solamente en el centro sino en toda la ciudad, porque uno no puede ser egoísta que me arreglen el problema a mí y que los demás se jodan, no, en toda la ciudad, porque aquí necesitamos es que se bajen las ventas de carros y motos, pero si siguen con esa cosa, imagínese usted qué va a pasar ahí, nada, increíble. Bueno, saludos para don Edgar Trujillo de la discoteca New York, que está sintonizándonos en este momento, mi querido amigo que está en sintonía. Mire, ¿usted tiene hijos? Claro, ¿en la universidad o en el colegio? En las dos. Entonces, no deje que su hijo se atrase o que su hijo sea el burro para las matemáticas o para la química o para la física o la química, nada. Vaya o llame ya 318-283-0436, busque en el Facebook Asesorías Felipe, allá le enseñan todo lo que tenga que ver con química, con física, con matemática, con Asesorías Educativas Felipe, 318-283-0436, lo que usted necesite, de niños de preescolar hasta universitario, le da clases de física y química, porque es una persona con un coeficiente intelectual alto, ¿cierto, mi amigo? Claro, Jorge Enrique Sánchez, así es. Seguimos en Impacto. Miremos cómo en la carrera 23 con calle 37, hay dos videos, no me pase uno solo, ¿no? Esta mototaxista de esta vez 125, mire la placa de la moto y congélemela. BOX51D, una Vez Suzuki Vez 125 negra. La que iba manejando esta, mire, es esta señora, es una rata, le robó un celular a una señora, para quitarle el celular la agarró a puño, pasemos las fotografías también, la agarró a puño, tiene cara de hombre pero no es hombre, es una mujer que le quitó el celular, le rapó el bolso, afortunadamente la cogieron unos ciudadanos que se dieron cuenta y se salvó de que le quemaran la moto porque al momentico llegó la policía, pero ya le habían desconectado la manguerita del carburador a la B125 y alguien se iba a hacer el loco y a tirarle. Eso es lo que hay que hacer con los ratas, quemarles la moto, porque esa señora en menos de nada está libre y como no le hicieron nada, como no la judicializaron, entonces en la otra oportunidad ya no va a tirarle puño a la que vaya a atracar, sino que le va a meter es una puñalada o un tiro. Esos ratas son así, esos se valen de cualquier cosa. Fue cogida, como les dije, en la carrera 23 con calle 37 después de atracar a una ciudadana. Qué bien por los señores de las discotecas de Bucaramanga que han establecido, de los establecimientos nocturnos, tiendas, negocios, restaurantes, licoreras, todo, porque el alcalde y la secretaria de gobierno querían imponerle el horario de lunes a viernes, dizque quebrar los negocios, de miércoles, desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. ¿Quién va a rufiar esa hora? Nadie. Los fines de semana dizque hasta las 2 de la mañana. Entonces, discoteca como New York, que tenía más o menos unas 15, 16 personas trabajando, le tocó echar 10 y quedarse con 5. Imagínese usted el desempleo. Y cuando le quitan el empleo a una persona, no se lo quitan a una persona, se lo quitan a una familia. Gracias a Dios, la doctora Adela,
La secretaria del Interior de Bucaramanga recibió esa comisión de comerciantes y por lo menos están buscando modificaciones. Jala, pero que no jueguen más con la comida de la gente. ¡Qué miserables! Los ricos, malditos, miserables son así, pero se van a quemar en la paila gocha, les va a quemar el jopo por allá. Seguimos. Letelier Peluquería, doña Amparo Acevedo las está esperando. Allá tiene barbería ahora para los hombres que nos gusta tener cortes como de todo, como todo un varón. Bien, cortes espectaculares. También le hacen este tratamiento porque si a usted se le está cayendo el cabello, le hacen un tratamiento con láser y otros productos para que usted vea el cabello como se le pone. Después de estar así, se le ponga así. Tupido, esos son menos de 2 meses, como a don Antonio, que también gracias a Dios tiene un importante avance. Letelier Peluquería, carrera 35, número 4896, 643-7525. Es el teléfono para que usted llame, pida la cita. El centro presente la revolución, la resolución de Pico y Placa no debe ser temporal, sino definitiva, dice mi amigo Jorge Sánchez. También para Carlos Alberto Hernández. Bien, Monkey, ¿qué pasó con pilas con todo lo que hablamos ayer? Estoy esperando. El avispero de Oriente Noticias, de Oro Noticias de Canal Tro, dio cuenta esta semana de varios hechos, entre ellos este, de cómo es posible que hay problemas de movilidad en los alrededores del centro comercial El Cacique porque los taxistas se parquean en doble línea. Yo no tengo nada contra los taxistas porque yo tengo taxis y mis conductores les exijo respeto, que no se muestren ni como muertos de hambre ni tampoco como delincuentes, que hagan las cosas bien, porque un delincuente es el que transgrede, el que viola la ley. Una vez uno me hizo, le sacaron la mano y en el video me di cuenta yo que tiró el carro sin poner direccionales ni nada y vea, le tocó pagar daños a una moto que dañó y pa' afuerita, porque yo... Hay conductores, hay gente con muchas ganas de trabajar y que saben hacer las cosas bien. Pero a esos taxistas desordenados sí hay que darles en la mula. Ayer, anteayer, un miserable calvo que parece un chulo me tiró el taxi por encima cuando yo iba a pasar. Ya lo tengo en la mira, ya mis amigos lo tienen en la mira también, para que preguntarle a ver por qué tanta fantochería y fanfarronería y agresividad. Conmigo no se mete, se mete con mis amigos y con Dios, porque es que Dios tiene mis amigos, son un ejército de ángeles que me cuidan, me protegen. Entonces yo no necesito pelear, mía la justicia, yo pagaré, dice el Señor. O sea, arrecho es meterse con Dios. ¿Con qué vamos? Ah, pues el video de los taxistas, de los camiones que se parquean y hacen lo que les da la gana y vuelven el caos total, todo el sector del Cacique. Los problemas de movilidad en los alrededores del centro comercial El Cacique continúan, a pesar de las múltiples demandas de la comunidad y los graves peligros que se presentan para quienes acuden al sector. Ya no solo son los taxis que se agolpan sobre la vía, generando trancones y obstáculos a vehículos y transeúntes. También aparecen hasta furgones que se parquean en la zona sin que los uniformados, que algunas veces se ubican en el lugar, asuman una posición enérgica para retirarlos. ¿Cuántos accidentes y cuántas víctimas estarán esperando las autoridades de tránsito para que se acabe este grave problema? Señor, señor. Eso es lo que decía la sección de la víspera Oriente Noticias de Canal Tro. Saludos para mi amigo Edgar Trujillo, de las discotecas, para don Carlos, para todos los del sector de la zona rosa, establecimiento nocturno, las tiendas, las panaderías, a los que el alcalde no le bastó con perjudicar el centro, sino que yo no sé, la señora secretaria del Interior de Bucaramanga, la doctora María Adela, si es que está como el colgate MFP, o sea, miando fuera el pote, porque la señora ni sabe dónde está parada, ni sabe cómo, a cuántas personas ha perjudicado. Discotecas que tenían 10 empleados, 15 empleados, echaron 10, se quedaron con 5. Y dígame, esas 5, esas 10 que se quedaron, ¿son 10 personas? No, son 10 familias. ¿Qué más le hacen? Los taxistas ya, dice que a las 12 de la noche, entonces los taxistas ya de noche, ¿para qué trabajan si no hay clientes que transportar? Los domiciliarios en las motos tampoco, señora secretaria del Interior. O trabaja con la gente y le pregunta a la gente antes qué es lo más conveniente para que todos trabajen unidos con la administración, o usted va a hacer cerrar negocios y va a hacer quebrar la alcaldía, porque el impuesto de industria y comercio
se paga es a la alcaldía. ¿Y quiénes lo pagan? Los comerciantes. Va a perjudicar la seguridad porque dentro de ese impuesto de industria y comercio también es que va una parte para el Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana de la policía. O sea, va a perjudicar a la policía también, aparte que perjudica a los comerciantes, los taxistas, los meseros, los domiciliarios, los dueños de restaurantes, los tenderos, los panaderos, a todo el mundo, a todos los negocios. Ah, pero las tiendas OTSO, esas que sí funcionan las 24 horas, pueden vender licor las 24, entonces hay competencia desleal. Qué tristeza, ¿no? O se ponen bien con la gente o nos siguen jodiendo a todos o todos nos vamos a parar en la raya. Seguimos. Después de la pausa les voy a mostrar los titulares de las siguientes noticias para que no se vayan y esperen aquí en la sintonía. Del interior de Santander se hizo el anuncio del en Sabana de Torres será declarado municipio libre de minas. En El Socorro, la policía capturó menor de edad que guardaba azuco en grandes cantidades entre sus calzoncillos. En Girón, dos ratas entraron a un conjunto residencial donde hay bastante vigilancia privada de Corbián de Uno, se llama el conjunto. A la 1:55 de la mañana abrieron el capó de un carro y se robaron la mitad del motor. Los ratas se fueron y ni se dieron cuenta los guardias de seguridad. Se indicó además en la playa de Belén, plomo y explosiones esta mañana cerca Ocaña. Guerrilleros del ELN atacaron el puesto de policía desde las 9:30 de la mañana. Estas y otras noticias estaremos pasando después de la siguiente pausa. Saludo, Motero. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18:48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprele a Santander, cómprele a Espuma Santander. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al por mayor y al detal en Papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos a Misael Sanguino en en Portugal, de Lebrija. Me dicen que al parecer hay un accidente o hay alguna emergencia porque entre Lebrija y Portugal, o entre Lebrija y Barranca Bermeja, están transitando cualquier cantidad de ambulancias con las sirenas prendidas. Algo pasó por allí. Bueno, seguro algo ha pasado. Más adelante les vamos a comunicar lo que sepamos. Seguimos en Impacto, en Sabana de Torres. Claro que es que este secretario de gobierno es como muy pantallero y le gusta hablar mucho, pero bueno, le hicieron la noticia a ver qué es lo que dice sobre el desminado, de que Sabana de Torres se va a convertir en uno de los municipios libres de minas en Santander. Pasémoslo ahí. Desde la Secretaría del Interior de Santander se hizo el anuncio del desminado que se realiza en el municipio de Sabana de Torres, labor que culminaría con éxito mañana en el transcurso del día. Vamos a recibir una porción de tierra que se viene desminando por parte del Ejército Nacional libre de minas antipersonal. Y no solo eso, a las que quedan por desminar vamos a empezar a hacerle un seguimiento estricto. Vamos a apoyar al Ejército Nacional para que en muy poco tiempo, como así lo fue San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, sea otro municipio libre de sospechas de minas antipersonal. De esta manera, el gobierno departamental estaría garantizando la tranquilidad a esta población. Un hecho sumamente positivo que suma, no solo... Eso es lo que dice el secretario de gobierno de Santander, el doctor Sorzano.
sano, sano. Bueno, seguimos. Don Luis Aurelio, ingeniero de Químicos y Sabores. Doña Sonia, su señora esposa, que está en la sintonía también. Yo no sé quién me está llamando a esta hora, Dios mío. Viendo que aquí a mí no me gusta que me llamen nunca, porque estoy ocupado siempre cuando esté al aire. Así sea un amigo, debe ser algún amigo. Don Carlos Martínez, de los comerciantes del centro. Bueno, don Carlitos, a esta hora yo creo que no se debe llamar, hay que respetar que uno esté en el programa. Suzuki le regala moto, le regala no, se le cambia la moto que usted tenga para que salga estrenando una nueva, como yo, que yo tengo la Suzuki Gitzer 150, porque una moto de alto cilindraje se me recalienta mucho en la ciudad, me gasta mucho aceite, llantas, ¿cómo se llama? La relación, la cadena, piñones, toda esa cosa. Entonces, por eso yo compré una moto Gitzer, una moto 150 de bajo cilindraje. Compre usted también una moto de esas. Aproveche, porque si usted compra una moto de bajo cilindraje o cualquier marca de moto que lleve, usted sale estrenando una moto Suzuki en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y Barranca Bermeja. Hay esa oportunidad. También el plan retoma, el crédito a tu medida, pruebas de manejo. Solo hasta el 28 de febrero es el plan retoma Suzuki. Por eso aproveche la temporada de retomatón, donde le dan descuentos, donde le dan bonos. Sin importar la marca de moto que quiera llevar, Suzuki le regala unas 0 kilómetros. ¿Qué más regalo le da Suzuki? Le da un bono desde 455 mil pesos adicional para que usted se lleve la moto nueva. O hasta 755 mil, más un bono de 200 mil en el plan Retomatón. Suzuki. Saludo para don Carlos Martínez, representante de los comerciantes en la mesa de diálogo con la señora secretaria de Gobierno de Bucaramanga, la doctora María Adela. Veamos cómo en El Socorro la policía capturó a un menor de edad que, además de que el bazuco huele a feo y a picho, este degenerado sinvergüenza desechable, se lo echó entre los calzoncillos. Imaginen cómo la el bazuco para esos burros, cómo iría a volver rico. ¡Bácala! Continúa la lucha de la Policía Nacional para erradicar el flagelo del microtráfico en el municipio. En esta ocasión, unidades de reacción del segundo distrito, mediante labores de patrullaje, capturaron a un joven de aproximadamente 18 años de edad, quien tenía entre su pretina una bolsa hermética que al parecer contenía bazuco. El día de ayer efectuamos una captura en el sector del barrio Primero de Mayo. Recibimos la información por parte de la comunidad, quien oportunamente nos está dando toda la información acerca del consumo de estupefacientes y de la venta de los mismos. Logramos la captura de un sujeto, quien al practicarse en una requisa contenía dentro de la pretina del pantalón una sustancia que se asemeja al bazuco. Entonces, en estos días hemos dado varias capturas, tanto en el Diamante como en el Primero de Mayo. Seguimos invitando a la comunidad para que nos dé la información, nos estén... Ustedes ya tienen mi número de teléfono, de hecho hoy salió en un medio de prensa, para que por favor, si no contesto, escríbame, denme la información, envíenos las fotografías y nosotros a través de la Policía Nacional, de las labores de vigilancia, de vecindario, con la Policía Judicial, pues empezamos a trabajar todos aquellos casos para poder desmantelar todas estas bandas de microtráfico que están afectando a nuestros jóvenes, niñas y adolescentes del municipio del Socorro. Mayor. Manifestó que continuarán con la lucha ante este flagelo con el fin de velar por la seguridad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes del municipio. Sí, desafortunadamente. Eso es lo que dijo la comandante de policía del Socorro sobre ese tema del microtráfico que están envenenando a los muchachos y están regalando el vicio, como todos pueden viciarlos y después tener el negocio redondito. Señora secretaria de gobierno de Bucaramanga, doctora María de la Parra, hombre, deje de mamarle gallo a los comerciantes. Usted quedó de recibirlos. Los comerciantes iban a hacer un cacerolazo, iban a hacer protestas, iban a cerrar la ciudad con los del centro, con los de cabecera y con los de los negocios en los establecimientos nocturnos que están en Cuadrapicha, están en la zona rosa, están en diferentes sectores de la ciudad, señora secretaria de gobierno. ¿Qué es lo que quiere usted, jodernos a todos? Porque si usted, si los comerciantes cierran, si los de A también, los motociclistas, los domiciliarios, los empleados, los meseros, se quedan sin trabajo, ¿qué pasa? Pues... cuando a uno le tocan el plato de comida, somos como los perros rabiosos que están comiendo y que uno le llega a tocar el plato, muerde. Doctora, no se deje morder, no violente la ciudad, hable con el alcalde. Usted es la que proyectó ese decreto, porque el alcalde, como dijo Jorge Enrique Sánchez, a veces ni sabe la resolución que levantó Miller, el pico y placa de manera provisional.
No, necesitamos en definitivo que tomen acciones definitivas y dejen de mamarle gallo a la gente. Por eso, yo aquí estoy dispuesto, señores comerciantes de todo el Bucaramanga, panaderías, tiendas, licoreras, restaurantes, sitios de comida rápida, discotecas, bares, de todo. Yo estoy abierto aquí para que el programa se lo ponga a su disposición con el fin de promoverles todos los cacerolazos que quieran contra el alcalde, porque hay que duro, hay que comprar ollas, cacerolas duro. ¿Por qué? Y hacerla sonar fuerte, porque es que están quitándole la comida a esas cacerolas. La gente ya casi no tiene para comer porque está quedando sin empleo. Qué mal. La perfumería de químicos y sabores, vea, si hay alguien experto, don Edgar Trujillo, don Carlos Martínez, en químicos, en las versiones de perfumes famosos, es la perfumería de químicos y sabores, calle 33-26-94, junto al semáforo de la 27. Si a usted le da pereza ir, diga, mire, yo hace tantos años estoy usando este perfume, quiero que me mande la misma fragancia, y allá se la van a dar exacta como usted la usa. Llame al 632-3513, la perfumería de químicos y sabores. Seguimos. En Girón, esta madrugada a la 1:55 de la mañana entraron dos ratas al conjunto Corbián de uno de Girón, que supuestamente es un conjunto cerrado y tiene vigilantes. Ah, pero los vigilantes o son cómplices de los ratas, porque ¿cómo es posible que entren a la 1:55 de la mañana varios ratas, abran el capó de un carro y le empiecen a quitar parte de ese motor? Se robaron medio motor del carro, increíble, y los vigilantes no se dieron cuenta. ¿O son ratas los vigilantes? Ok, pero hay que sacarlos. Quedó registrado el momento en que dos delincuentes ingresan hasta un parquedero con vigilancia privada, localizado en Corbián de 1 de Girón. Hacia la 1:55 de la mañana, los delincuentes ingresan hasta el sitio y proceden a abrir uno de los vehículos que posteriormente roban. El vehículo es propiedad de uno de los funcionarios del Canal Tro. Mire cómo quedó el motor de ese carro, terrible. Ahora vamos a ver enseguida cómo dos ratas atracaron, robaron a un ciudadano en el sector de Florida Blanca y la policía los capturó luego del plan candado. La policía en estos momentos persigue a los delincuentes basado en esta evidencia a través de este video. Dos personas implicadas en hurto a comerciantes en el sur de Bucaramanga fueron detenidas por la policía, que los capturó en flagrancia. Los delincuentes se desplazaban en una motocicleta en la que intentaron huir de los uniformados. En la captura le fueron decomisados una escopeta y 295 mil pesos en efectivo, que minutos antes habían robado al parecer a los comerciantes. En lo corrido del año, la policía ha capturado a 283 personas por este delito. Bueno, y alguien dejó una mascota, una boa, en la calle. La boa, pues, busca el calor porque es un animal de sangre fría y buscó el calor de un motor de un taxi y ahí se metió. Y cuando el señor del taxi fue a tanquear, resulta que abrió el capó y se encuentra con semejante animalote, con la suegra. Ayuda a rescatar a la boa y devolverla a su hábitat natural. Bueno, eso es, sí señor, así es. No es que hay muchas suegras que parecen serpientes, gracias a Dios hay otras que no. Seguimos. En la playa de Belén, que es cerca de Ocaña, un pueblo muy bonito, más bonito que Girón, resulta que allá hay muchos mototaxistas, mucha gente que cree que, uno cree que están a son mototaxis, pero ¿a quién van a transportar si es un pueblito pequeño? O sea, se camuflan entre guerrilleros y todo, para robar, para atracar y para atacar a la policía, como hoy a las 9:30 de la mañana que cogieron a disparos de fusil, de pistola, a atacar el puesto de policía. Los policías respondieron, pero gracias a Dios no hubo ni muertos ni heridos. Este hostigamiento y ya a esta hora tanto el ejército como la policía tienen control de la zona rural y de la zona urbana del municipio de La Playa. Se indicó además que no se registraron afectados ni de la población civil ni de las fuerzas militares. El otro hecho importante de la provincia de Ocaña tiene que ver con el anuncio del ministro de la Defensa al indicar que sería la delincuencia común la responsable del secuestro del padre del alcalde del municipio del Carmen en norte de Santander, el señor Cristo Humberto Contreras. No, la policía ya está haciendo. Hay un equipo especial del nivel central del DIAS, o sea, la Dirección Antiextorsión y Secuestro, y tenemos aquí toda la capacidad tecnológica. Los mejores hombres, por orden del director de la Policía Nacional, por orden del señor presidente de la República, que ha estado muy pendiente del tema, y el señor ministro, están aquí en este momento y están trabajando. Esperamos que ya sea por la recompensa que ofreció la gobernación de 100 millones de pesos o porque realmente los ciudadanos nos ayuden
a ubicar a los criminales que tienen al secuestrado. Y lo más importante de todo este proceso es que esta persona pueda regresar con vida al Sena de su hogar. Bueno, esto es lo que dice el comandante de policía de la región 5 y el comandante de policía del norte de Santander y de Ocaña. Me dice, bueno, saludo para Raúl Darío Isa Sánchez, que está en la sintonía también. Para Walter Ayala, quien dice que le están llegando correos cuando usted reenvía pilas, a usted le están diciendo que tiene una multa en el CIMID, a usted el CIMID no lo notifica por correo electrónico ni por WhatsApp. Pila, porque cuando usted hace, es una estafa, es un virus y le puede dañar el celular o el computador. Usted tenga la costumbre de que recibe algo, que cadenas, que es por un bien, que lo hágalo por ti, que hoy por mí, mañana por ti, no crean en pendejadas. Están mandando virus que capturan la información, error, clonan sus tarjetas sin cargo, lo hacen desde las cárceles también. ¿Para qué? Para cometer atracos, para cometer, perdón, extorsiones desde la cárcel. Y también otro es para dañarle su teléfono celular. Entonces, deje la pendejada, usted como niño chiquito estrenando celular, no reenvíe nada. Saludo para Eduardo Quintero, Fabián Díaz, para Tatiana Niño, Paula, también para, bueno, hay muchas personas que están sintonizándonos a esta hora. Saludo a Motero para ellos. Veamos a continuación cómo vamos a presentarle los titulares más adelante de estas noticias. Vamos con una pequeña pausa mejor. Y aquí vemos cómo en la cumbre un padre irresponsable enseña a manejar a su hijo sin que ninguna autoridad lo sancione. En Bucaramanga, esta ciudad ya no es una de las ciudades con un buen clima de Colombia. Es una de las ciudades que se está dañando el clima porque han hecho muchas obras de cemento, han turbado árboles, como esos 800 árboles, 1800 árboles, perdón, que tumbaron a lo largo de la carrera 27 en el Mesón de los Pícaros, en el tercer carril, en la autopista, en La Salle, en todas partes, dizque para la modernidad. Por eso Bucaramanga está sobrecalentándose y cada día seguirá más caliente. Maniobras peligrosas en plena vía pública están realizando estos motociclistas y otros que ya más adelante ustedes van a escuchar en diferentes zonas haciendo piques, especialmente en el anillo vial y entre Centro Abastos y Chimitá para mamarle gallo a la policía. Ya regresamos después de la pausa. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprele a Santander, cómprele a Espuma Santander. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al por mayor y al detal en Papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Saludos para Litografía Claudia, José Antonio Amaya, que está en la sintonía en este momento. También para Ramón Contreras, de todos los moteros venezolanos que están en sintonía en este momento. Muchas gracias. Para el médico de Colón, el doctor Julio Miranda, Libardo Estupiñán, Carlos Alberto Hernández, Luz Marina Morales en Girón, Misael Sanguino. También saludo para Pepito Pérez, Inseguridad Ciudadana Bucaramanga. Para
don Rafael Caro y su señora esposa doña Miriam en Interscreen, en la avenida Eduardo Santos, más arriba del Sena. También para don Luis Aurelio Prada, el ingeniero de Químicos y Sabores, para Carlos Reyes, el jarlista, para Manuel de San Antonio en Táchira, la señora Noemí Amaya Zárate, que está en Caracas, Venezuela, doña Noemí, desde Bucaramanga, usted que ve el programa por YouTube, un saludo grandote. También para Paola Romero, la directora de Noticias del TRO, el médico Miguel Rodríguez, Alfredo Rodríguez Pérez en Barranquilla, Alirio Mantilla, presidente de Los Renegados, Rocío Chica y todos los de las ensalzas, de una vaina de salsa que va a haber en Senfer. Seguimos en Impacto. Veamos ahora lo que dice TVC Noticias sobre la jornada de recreación y salud que llevó el Ejército Nacional al páramo de Berlín. Se llevó a cabo la jornada de apoyo al desarrollo, la cual benefició cerca de 893 personas. Esta jornada se llevó a cabo en el corregimiento de Berlín, municipio de Tona, Santander, con integrantes del Batallón de Ingenieros número 5, Francisco José de Caldas, de la Quinta Brigada, adscrita a la Segunda División, donde fueron recibidos por un grupo de personas que esperaban pues esparcimiento y salir de la rutina de su cotidianidad. Esta jornada permitió que cerca de 893 personas, entre niños, jóvenes y adultos, de este corregimiento se beneficiaran con atención en servicios de salud como odontología, medicina general, recibiendo de manera gratuita los medicamentos formulados por los galenos. Asimismo hubo esparcimiento como juegos para los pequeños que no se hicieron esperar y asimismo el ritmo de la dinámica realizada por parte de los soldados, donde todos pues se divirtieron. Igualmente el grupo de operaciones psicológicas GEO de la Quinta Brigada. Listo, porque el general habla mucho, pero no pasa ningún tipo de imágenes de lo que habla el general, entonces las notas así quedan como sin nada, ¿no? Queda como si fuéramos periodistas de radio. Saludo para mi amigo el director de noticias de TVC, Juan Carlos Rojas, y para Caterine Silva, la presentadora, que también nos está sintonizando en este momento. Saludo a Motero reportando sintonía. Juan Carlos, bien, qué buen noticiero de TVC. Te lo recomiendo. La hora, Nicole, del noticiero. A la 1 de la tarde. Hay un avance, ¿no? A las 12:30 un avance de las noticias que se van a presentar y la emisión central de TVC Noticias a las 7 de la noche, para que usted vea todo lo que pasa en Santander de una manera objetiva. Saludos para Andrés Falcón y para su esposa Lady, lo mismo que para la bella Sara Valentina, que estaba triste, es que porque yo no la había saludado, mujer, niña bonita. ¡Mua! Besitos a Sara Valentina, que está con sus papitos. Jairo Andrés y Lady, del restaurante Mi Viejo Sazón, donde yo voy a almorzar riquísimo, frente al Parque de la Concordia. Por eso, páseme la imagen, vea. Mi Viejo Sazón, ¿dónde queda? En la carrera 22 con calle 48, domicilios 685-1588, 315-432-6944, frente al Parque de la Concordia, Mi Viejo Sazón. Mañana voy a ir a almorzar chanfaina, que me gusta, o el bocachico frito, que es muy rico también. Saludo, Motero. Veamos a continuar. Ah, pero perdón, saludo para Martín Torres, que está sintonizándonos en este instante, para David Jones, Efraín Rugeles. ¿Quién más? Bueno, hay muchos amigos que a esta hora nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con noticias mejor. Sí, porque si no se nos acaba el tiempo, no decimos nada. ¿Cómo se llama? En el barrio La Cumbre. ¿Qué tal este papá irresponsable, no? La página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, Bucaramanga, nos reportó cómo este padre irresponsable lleva a su hijo por una avenida rápida, una vía donde hay cantidad de vehículos, bajando la cumbre, increíble, manejando la moto, un niñito de menos de 10 años, sin casco, qué papá tan irresponsable. Y ahí uno ve donde uno dice, bueno, ¿y los policías dónde están? ¿Y los papás dónde están? Y los papás, no, perdón, los agentes de tránsito. Ay, Dios, hay que estar pendiente, doctora. Saludos. En Bucaramanga, esta ciudad ya no es una de las más agradables por el clima, sino una de las más calientes, porque le han quitado 1.800 árboles, tumbaron en las obras del tercer carril y en las obras del cambiador del mesón de los pícaros y de la quebrada seca. Y dígame, ¿cuáles árboles se han repuesto? ¿Cuáles árboles están dando sombra? Se está elevando la temperatura de una manera exagerada. Y ya no es una ciudad de los parques, sino ciudad de la caca de los perros, porque no hay policías ambientales que sancionen y les apliquen el código de policía a los dueños de mascotas irresponsables.
climático es una realidad que está afectando al mundo entero y que obedece básicamente a la intervención del hombre en el desarrollo de las ciudades. Estamos comenzando a sentir lo que nosotros hemos hecho. Nosotros somos la humanidad. O sea, hemos alterado con nuestra presencia y nuestra presencia inconsciente, con esa presencia irresponsable que trata de obviar los detalles de nuestra cotidianidad. Los tradicionales climas agradables que hasta hace 10 años eran comunes en Bucaramanga y el área metropolitana no se volverán a presentar, advierten expertos. Esa idea que el progreso se mide en número de centros comerciales y no en número de árboles que tengamos para uno poder disfrutar de los pájaros. Eso es efectivamente lo que es. Actualmente la UIS adelanta un programa piloto con 7 colegios en Bucaramanga para instalar estaciones con el fin de medir barrio por barrio en qué zona de la ciudad es más agradable para vivir de acuerdo a la variación del clima. ¿Cuál es la distribución de esos contaminantes dentro de la meseta de Bucaramanga? No la... Bueno, eso es lo que dicen los expertos sobre el clima, pero aquí ¿dónde está la Procuraduría y la Contraloría para obligar a Rucho Serrucho y a los contratistas del tercer carril del intercambiador del Mesón de los Pícaros que debían sembrar, por cada árbol que tumbaran, debían sembrar 10 árboles y no hay ni uno? Y los que sembraron sí, pero no los riegan, no los cuidan, no pasa nada aquí. Qué tristeza. Saludos para también Juan Carlos Rojas, ya lo dijimos. Para el conductor de un bus urbano de Bucaramanga, Jorge Rueda. Para mi amigo Carlitos Durán, de Yamaha Bucaramanga, que está en la sintonía de todos sus amigos del taller. También saludos para, bueno, Jairo Tres Falcón ya nos envió un mensaje. Vamos a saludar a unos amigos, a Jenny Anaya, desde Piedecuesta, que me quieren mucho, tan bella, qué linda. Muchas gracias, Jenny. También saludo para Animaciones Arlequín del taller de motos de Acate, Raúl, bueno, muchas personas que están en sintonía en este momento. Seguimos en Impacto. Maniobras peligrosas, las que realizan este motociclista y los que están a salir esta noche a hacer los piques ilegales. Ustedes, esto es lo que hace maniobras peligrosas y uno dice, bueno, ¿y dónde están las autoridades? ¿Dónde están los que deben hacer cumplir las normas? Ah, pero vaya un trabajador en su moto o una muchacha en su moto a trabajar, o un domiciliario cumpliendo todas las normas, y a veces sí lo parten, pero vea estos irresponsables que sin casco, quizá con el cacho de marihuana, no sé cómo diría, pero bueno, y casi le pega un taxi y le llega a pegar y no pasa nada ahí. Saludos para mi amiguita hermosa Sara Valentina. Sara Valentina, voy a ir pasado mañana también entonces, porque yo sé que mañana estás en el colegio y no puedes ir, pero mañana voy a almorzar al restaurante de tus papitos. Un besito para esa niña juiciosita, linda, que se llama Sara Valentina. Seguimos, se nos acabó el tiempo. Bueno, se nos acabaron las notas, se nos acabó el tiempo. Ahora veamos en TVC Noticias qué es lo que dice sobre el evento de Simacota, la intervención del ejército en el municipio de Simacota, cerca al Socorro, donde al parecer capturaron a unas personas que tenían un laboratorio de coca. Lo triste es que allí capturan a los pendejos trabajadores, pero al dueño del laboratorio, el que obliga a sembrar la coca al campesino, a ese sí no le pasa nada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, efectivamente, en desarrollo de una operación militar, como cumplimiento del Plan Resplandor, tropas de la 5ª Brigada adscritas a la 2ª División del Ejército lograron la captura en flagrancia de 3 sujetos y la destrucción de un laboratorio ilícito para el procesamiento de pasta base de coca. Tras recibir la información suministrada por la Red de Aliados para la Prosperidad, los soldados integrantes del Batallón de Infantería número 40, Coronel Luciano de Luyer, lograron llegar hasta la vereda San Isidro del municipio de Simacota, Santander, donde hallaron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca. La hoja de coca con gasolina, químicos, cemento, etcétera, todo lo que se le echa para poder extraer el alcaloide de la hoja. Y ella drena por esta lámina de zinc hasta este galón. En el lugar se encontraban 3 personas, las cuales fueron capturadas en flagrancia, realizando pues este tipo de labores ilícitas. En la estructura ilegal... General del Fabián Giraldo,
comandante de la Quinta Brigada, sobre la captura de tres personas que estaban procesando coca en el municipio de Simacota, Santander, hasta que les cayó el ejército. Mañana a las 3 de la tarde los comerciantes, todos los que tengan panaderías, licoreras, tiendas, restaurantes de comidas rápidas, que se sientan afectados por la medida que van a hacer todos del alcalde de Bucaramanga, dizque de cerrar los establecimientos hasta las 12 de la noche, las discotecas y las licoreras, las tiendas cerrarlas a las 9 de la noche, las fuentes de soda dizque cerrarlas a las 10, las panaderías dizque cerrarlas a las 9 de la noche, las cafeterías, también los restaurantes y los sitios de comida rápida dizque hasta las 11 de la noche. ¿Ah? Todos, hay que ir, yo voy a ir a Locombia, que queda en la zona rosa, en la carrera 32, 31, ¿es esa? No, sí, 31, en la carrera 31, enseguida del Chicamocha, hacia acá del Chicamocha, hacia el Riviera. Carrera 31 entre calles 33 y 34, Locombia. Pregunten ahí dónde es la reunión de los comerciantes y vamos a ir para programar bien ese cacerolazo contra el alcalde, porque aquí no pueden seguir perjudicando ni a los que dan empleo, ni a los que se benefician de ese empleo, que somos todos. Señoras y señores, Nicole Chacón en el control máster de sonido y emisión. José Velázquez Pereira en la Dirección General de Impacto. Luis Carlos Barragán en la gerencia de Canal Televisión Ciudadana. Yair Coronado y Pica Pica Germán González. Les deseamos a ustedes una feliz noche. Saludo, Motero. Estructura. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.